El enviado de Dios. Una historia real. Fair Play, Colorado, 1991. Gordas. Oigan, chicos, creo que será mejor acampar aquí esta noche. Mañana buscamos el lago. Bien, chicos, vamos andando. ¡Vamos, Pluto! ¿Quién quiere chocolate caliente? ¡Yo quiero! Yo también. Suena bien. De acuerdo. Glendora, California. Un año antes. Bien, por supuesto, Jeffrey. Te lo llevaré a primera hora mañana. 6 a.m., ¿seguro? Y copiaré a Michael, Ricardo y David. ¿Algo más? Gracias por la oportunidad. ¡Papi! ¡Papi! Oye, Rachel. Lo siento, papi. Rachel, cariño, debes ir a la cama. Tienes escuela mañana. Vamos. Sí, mami. Buenas noches. Buenas noches, Rachel. Lo siento, yo... Bienvenido. Sí, gracias. Intentémoslo de nuevo. Mejor. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Qué haces despierto aún? Mamá me dijo que podía esperarte. Jugaré en la liga infantil este año y me preguntaba si podías enseñarme a lanzar la pelota. ¿Sabes qué, hijo? ¿Crees que tu madre puede ayudarte con eso? Estoy muy ocupado con el trabajo. Tengo muchos guiones y la oficina. Bien. ¿Qué? Mar de exterior. Te puse más frutas. Pero no quiero ir a la escuela. Es como la isla de Gilligan en Marte. Es ridículo. Hasta tiene el capitán. Tienes que ir, perderás el bus. No, Ginger no está. Quiero quedarme en casa contigo. Lo sé, cariño, pero debes irte. Tienes que ir a la escuela. Oh, no, es mi hija. Oh. Tengo 3 hijos. Hola, Jeffrey. No te escucho. ¿Estás ahí? Hola, Jeffrey, ¿me escuchas? Jeffrey. ¿Me engañaste? Oye, hijo. Christian. No dejes que esos chicos
Tú sabes, no dejes que te desanimen. No lo haré, papá. Son todos unos, ¿tú sabes qué? Lo sé, papá. Crecer apesta. Ni que lo digas. Adiós. Adiós. Adiós, papi. Adiós. Oye, cariño, he estado pensando qué deberíamos hacer por Christian y nosotros. Creo que deberíamos tener un perro. Sí, un cachorro. ¿Hablas en serio? Sí, un compañero para Christian, un cuidador para ustedes. Oh, así podrías trabajar de noche y no sentirte culpable. No, 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 se trata de mí, es sobre todos nosotros. ¿De qué sí, mami? Dice el cachorro. Bien, les diré que si un perro callejero aparece por aquí, lo pensaré, pero de ninguna forma saldré a buscar uno a propósito. ¿Te casaste conmigo a propósito? Exactamente. ¿Quiere un perro, papi? Entonces reza por uno callejero, Rachel. Un perro callejero. Querido Dios, por favor, Rachel. Díganos. ¿Sí, mami? Creo que Dios tiene mejores cosas que hacer que conseguirte un perro. ¿Cómo qué? Oye, vamos, gente, trabajemos juntos, solo... solo yo. Oye, ayer me golpeó. Oye, Cruella de Vil, ayer me golpeaste, ¿bien? Está bien, está bien. No pasó nada, amigo. Voltea. Bien, estás bien. No pasó nada, no pasó nada. Te lo mereces por no prestar atención. Oye, devuélvemela. Solo si me pagas. $5. ¡Dámela! ¡No es justo! ¡No es justo! ¿De dónde saliste? Ese perro nos atacó. Te sacaré de aquí. Vamos, cachorrito, vamos. Ven, vamos, vamos. Siéntate. Debes quedarte de este lado de la calle. No, 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 cachorrito. Ven aquí. ¿Quieto? Siéntate. Está bien. ¿Tranquilo? Muy bien. Buen chico. Director Jones. Bradley dice que tu perro lo atacó. ¿Es cierto? No tengo perro. Entonces, ¿de quién es ese perro? ¿Sabes dónde está? Te pregunté si sabes dónde está. Está allá. ¿En Plutón? Todos los perros vienen de Plutón. Mitch escribió un guión anoche. ¿Por qué no nos cuentas al respecto? Claro. Bien. Básicamente es la isla de Gilligan en Marte. Así que es un pase. Isla de Gilligan en Marte. Me encanta. Me encanta. ¿Cierto? Será grandioso. Es genial. ¿Cómo lo
logró soltarse. Oye. Oye, niño mimado. ¿Dejarás que tu perrito pelee por ti ahora? Déjame en paz. ¿Dónde está tu perro ahora? ¡Qué perdedor! ¡Búscalo! Buen chico. Sí, buen trabajo. ¡Búscalo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es, cachorrito! ¡Buen chico! ¡Vamos, búscalo! ¡Vamos, cachorrito! ¡Ven, ven! No puedo creer cómo pueden esperar que trabajes día y noche. No, ellos no esperan, solo asumen. Siento que estás convirtiéndote en un extraño en tu propia... ¿Qué rayos? ¿Cariño? ¿Qué sucede? ¿Michelle? Sí, de acuerdo. No entiendo todo el final. Terminan juntos y todo bien. Mi preocupación es el primer acto. Sí. No. ¿Qué motivación puede tener una aspiradora de convertirse en cohete? ¿Y qué puede importarle Howard Hughes? ¿Sigues ahí? Espera un segundo. ¿Quién eres? Cariño, ¿qué es eso? Se llama Plutón, nuestro nuevo perro. Va por mi cuenta. Fue idea mía. ¿Estás lista, cariño? Sí. ¿Puedes dejar la tocineta? Sí, tienes mucha hambre hoy. Así es. Bien, date prisa, hora de ir a la escuela. Oh, es cierto. ¡Adiós, Christian! Que tengas buen día. ¡Oh, Plutón! ¡Vamos, Plutón! ¡Vamos! ¿Crees que es gracioso? Un año después. Mira, ese es tu hermano. Lo sé, cariño, lo sé. Estaré en casa muy pronto. Terminaré esto en 2 minutos. Vamos, Mitch. Esto ya es ridículo. Trabajas todo el día. Es casi medianoche. Es una locura. Es muy tarde, demasiado tarde. No pueden hacerte trabajar así. ¡Vamos, Plutón!
Hola, hijo. Te perdiste mi juego. Lo sé. Lo siento. Siempre lo lamentas, pero nunca estás aquí. ¡Vamos, Plutón! Mitch, cariño. ¿Qué? Cariño, despierta. Debemos hablar. ¿Qué? Esto ya no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? California... Nuestra familia, contigo, trabajando día y noche en el estudio. Escucha. Sé que es un momento difícil, pero... es por todo lo que hemos trabajado. La venta de la casa, la universidad, todo nos ha traído aquí. Sé que así fue. Vinimos, vimos y vencimos. Sí, y ahora creo que es momento de irnos. ¿Qué hay del dinero que hemos gastado? ¿Qué hay de las tarjetas de crédito, el préstamo estudiantil? ¿Qué hay de nuestros sueños? ¿Tus sueños o los nuestros? Porque mi sueño es una familia feliz. Y no lo estamos haciendo muy bien. Tu sueño era convertirte en escritor y eso tampoco va muy bien. Bien. Escucha, Michelle. Cada día paso por 3 basureros en el estacionamiento lleno de guiones rechazados. ¿De acuerdo? Resulta que es mucho más aterrador ser escritor que ser ejecutivo de un estudio. El hombre con quien me casé no sabe de miedo. El hombre con quien te casaste solo conoce el miedo. ¿Sabes lo difícil que es proveer para una familia con un empleo en la industria del cine? Nunca podría hacerlo como escritor, pero como ejecutivo recibiría pagos semanales, no importa qué. ¿Cuándo me ha preocupado el dinero? Honestamente, vendimos nuestra casa para poder venir aquí, no para que pudieras hacer películas de otros, sino las tuyas. Creo en ti. En serio. Solo... que ajeno a esta versión de ti. Definitivamente no creo en esta versión de nosotros. No nos iremos de Los Ángeles. ¡Te atraparé! ¡Te tengo! ¡Te atrapé! ¡Mami! ¡Hola! ¡Columpio! ¡Columpio! ¡Ah! ¿Puedes pedirle a papá que coloque la sillita en el columpio, mami? Está llena de pintura. ¿Sí? No. ¡Mitch! Por supuesto, Jeffrey. Solo que me preocupa que nadie quiere ver a Julia Roberts de prostituta. ¿Sí? ¿Qué? Exacto. Richard Gere sería su padre. ¡Niños, hora de comer! Preparé unos sándwiches.
Mitch. ¿Dónde está Kinsey? Creí que estaba contigo. No, le dije que viniera contigo. ¿Hace cuánto? Hace media hora. ¡Kinsey! ¡Kinsey! Tú busca en el patio, yo buscaré en la calle. ¿Quién? ¡Kinsey! ¡Kinsey! ¿Han visto a Kinsey? ¿No? ¿Qué sucede, mami? Ayúdenme a buscarla. Oh. Oye, 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 espera, espera. ¿Viste a una niña pequeña? ¿No? ¡Kinsey! ¡Kinsey! Pequeña Kinsey, ¿dónde estás? ¿Nada? No. No. ¿Nada, Rachel? No. ¿No? ¿Nada? Mitch, tienes que encontrarla. Tienes que encontrarla. Vengan aquí. ¿Qué hacemos, mami? Buscaremos por todas partes. Buscaremos por todas partes y oraremos juntos, ¿bien? De acuerdo. ¿Han visto una niña por aquí? Es así de alta. Tiene 2 años. ¿No? De acuerdo. ¡Kinsey! ¡Kinsey! ¿Han visto a mi hija? Tiene 2 años, es así. ¡Plutón! ¡Mami! ¡Mami! ¡Kinsey! ¡Hola! ¡Son míos! Tranquilo. Vete. ¡Vamos! ¡Vamos! No se asustaste, pequeña. A ti se asustó mucho. Tú también. Lo siento. Aquí cometí un error. Iba a arreglarlo. Frantown, Colorado, 1991. Aquí estamos. Nuestro nuevo hogar. ¡Es enorme! Bien, las casas no son tan costosas en Colorado. Esperen un minuto, quiero que escuchen algo. ¿Qué es eso? Es viento en los árboles. Asusta un poco. Sí. Bien, vamos todos dentro de la casa. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Grande! No, está bien, está bien. Chico, ve tú. Plutón, ven aquí. Plutón. Hola, soy Mitch Davis. Acabo de mudarme aquí. Lo sé. Soy Rod. Y solo quiero que sepa que si veo a su perro con mis ovejas, lo mataré. Y luego se lo daré de comer a mis gatos. ¿De acuerdo? Suena terrible. Sí. Bien, Plutón. Fundido de entrada.
Bien, tranquilo, allá voy. Oye, amigo, cuidado con la puerta. Tengo dos pizzas y unas sodas para sí, Mitch. Sí, ese soy yo. ¿Cuánto es? $19. Ten, quédate con el cambio. Vaya, amigo. Seguro que puedes costearlo. Soy un artista hambriento, amigo. No me presiones. Bien, hambriento. Acabo de darte las pizzas. Oigan, chicas. La pizza está aquí. Pizza para todos. Cristian, llegó la pizza. La pizza está aquí. Oye, hijo, subes muy alto ese árbol. ¿Qué árbol? ¿Cuán alto? Oye, ¿quisieras construir un fuerte? ¿Mm? Será divertido. Podríamos colocarle un techo, muebles, quizás un telescopio. Sé que no quisiste decir eso. Claro que sí. Oye, ¿a dónde vas? Afuera. Bien. Llévate a Plutón. ¡Vamos, Plutón! Rachel, si vas a comer como un perro, te haré comer en el garaje con Plutón. Michelle, ayúdame. ¿Con qué? Nuestras hijas están comiendo como perros. Lo siento. Buenas noches. Buenas noches. Hola, cariño. Hola. Buen día. Estuvo bien. ¿Sí? Bien, no está mal. Sabes, creo que deberías construir la casa del árbol con tu papá. Está solo, no tiene amigos. Está volviéndome loca. ¿Podrías? Hazme un favor y sé su amigo. ¿Crees que solo porque papá esté más tiempo en casa me va a agradar más? Bueno, eso espero. Está intentando, de veras que sí. Dejó muchas cosas por nosotros. Todos lo hicimos. Todo por lo que trabajó. Está en Los Ángeles. Excepto nosotros. Tal vez deba trabajar un poco más fuerte en nosotros. Lo está intentando. ¿Podrías darle un respiro? Quizás. Me conformo con quizás. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, mamá. Búscalo, búscalo. Búscalo. Oye, Plutón. Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué sucede? Plutón, ¿a dónde vas? Hola. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Oye, Plutón, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Uno lo había notado. ¿Qué sucede? Oh, Dios. Increíble. Somos increíblemente pequeños. O quizás somos solo parte de algo muy grande. ¿Qué hacemos aquí, Plutón, ¿eh? ¿Mm?
Estamos en medio de la nada. Pretendo ser escritor. Hemos estado aquí 2 meses y no tengo ni 2 páginas. Dejé mis sueños. Christian aún está molesto conmigo. No tiene amigos, es difícil. Durante el verano, ¿sabes? ¿Tienes alguna idea? ¿Tiene alguna idea, señor? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Hola, vecino. Hola, amigo. Hola, Mitch. ¿Missy? Oh, ¡Plutón! No, no, está bien, bien. Esa aún no la he limpiado. ¿Y qué puedo hacer por ti en esta linda tarde del sábado? Bien, puede sonar extraño, pero me preguntaba si tu hijo y a ti les gustaría ir de excursión conmigo. ¿De veras? Dave no duerme afuera a propósito. Así es, no lo hago. Ah, entiendo. Bien, solo queremos ayudar a Christian a hacer amigos antes de que comience la escuela, ¿sí? Sí, te entiendo. Lo siento, es que básicamente vivo en aeropuertos de lunes a viernes. Pero estoy seguro de que a él le gustaría ir. Si no, ¿te importa llevarlo sin mí? No, en absoluto. ¿Ha acampado antes? Oh, él tampoco duerme en exteriores. Pero es joven, aún se le puede enseñar. ¿Enseñar? No. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Disculpe? Su hijo. ¿Qué edad tiene mi hijo? Oh, sí podría llevarlo a excursión. Hola, hijo. Hola. ¿Qué lees? Batacazos de Shel Silverstein. Oh, es un gran libro. ¿Alguna vez te dije que él escribió mi poema favorito? Se llama ¿Qué pasaría si...? ¿Lo leíste? Puede que esté en ese libro. Déjame revisar. No está en el libro. ¿Estás seguro? ¿Estás emocionado por mañana? Oye, vamos. Será divertido. Te enseñaré a pescar. Harás nuevos amigos. Harás popó en el bosque. No necesito que me ayudes a hacer amigos. Oh. De acuerdo. ¿Puedes apagar la luz? Este paseo no hará que le agrade, ¿cierto? Quizá no. Entonces, ¿por qué no lo llevas tú? Fue tu gran idea. Algunas cosas llevan su tiempo. Ni siquiera sé por qué nos mudamos aquí. Nos mudamos aquí para recordar por qué nos casamos. ¿Sí? Para tener un montón de hijos que nos odian. Algunas cosas toman tiempo. De hecho, he estado pensando... ¿Sí? ¿En qué? No sé si esté bien llevar a Plutón. ¿Por qué no? Tengo un mal presentimiento. Es un perro de ciudad y van al bosque. Bien. Haré lo que digas. Pero, ¿sabes? Si va, lo pasará en grande. Es cierto. Solo que estoy pensando demasiado. ¿Recuerdas cuando ni siquiera querías un perro? Otra boca que alimentar. ¿Quién se hará cargo? Bla, 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 bla. Ten cuidado. Y luego llegó este perro callejero y nos cuida mejor que nosotros mismos. Fue la respuesta a los problemas que no sabíamos que teníamos. Sí, así fue. ¿Cómo va la escritura? Ah, no muy bien. Lo siento. Sí. Ya vendrán. ¿Lo prometes? Prometido.
¿Qué hay de un poema? Bien. ¿Qué tal de uno de Stephen Crane para terminar el día? Suena bien. Un hombre le dijo al universo: Señor, yo existo. Sin embargo, contestó el universo: el hecho no ha creado en mí un sentido de obligación. Muchas gracias. ¿Qué? Es tan deprimente. Está bien ser humilde de vez en cuando. Bien, de acuerdo. Creo que entre tú y los tres niños tengo eso cubierto. Sí, es cierto. Papá, papá, papá. ¿Qué? No quiero que vayas al campamento mañana. ¿Qué? No quiero que te lleves a Plutón. ¿Por qué no? Plutón es nuestro perro maravilla. Él nos protege. Lo hablaré con mamá en la mañana. Gracias. Papá. ¿Puedo dormir con mamá y contigo esta noche? Parece que ya lo estás haciendo. Buenas noches. Buenas noches, cielo. Hola, vecino. Hola, Dave. Smithy, Clark, ¿podrían ayudar a Christian? ¡Seguro! Ah, buen auto. Está un poco pesado. Cuando vayas a Roma... Sí, no, estás en Roma, estás en Colorado. Y hablando de eso, ¿eso tiene doble tracción? Ah, ouch. Es un gran día. ¿Aún estoy celoso? Aún estás a tiempo si quieres venir. Solo bromeada. Oye, asegúrate de que mi hijo traiga trufas para que mi esposa las cocine. ¿Seguro? Otra broma. Oh. Ah, casi lo olvido. Misty me habría matado. Smithy sufre de asma. No es gran cosa. Él sabe cuándo usarlo. Solo está atento, ¿sí? Oh, sí. Bien. Por supuesto. Oh, Plutón. A ese perro no le gustan estos autos. Él es un perro camioneta ahora. Bien, chicos, ¿cómo van? ¡Bien! ¡Estupendo! ¿Qué han decidido? ¿Se va o se queda? Bien, parece bastante alegre ahora. Sí, lo está. Prometiste que no nos dejarías desprotegidos. Lo sé, lo hice. ¿Qué te parece esto? Tú oras por nosotros y nosotros por ustedes. De esa manera todos estaremos protegidos. ¿Trato? Trato. Bien. Nos vemos en unos días. Adiós. Adiós. Diviértanse. ¡Adiós, papi! Aléjate de él, amigo. ¿Escuchamos música? ¿Tiene algo de Sir Mix-a-Lot? No puedo decir que sí. ¿George Michael? Oh, ¿qué hay de Cat Stevens? ¿Cat quién? Oh, no. Cat Stevens fue la gran estrella del folk rock pop de los años 70. No, nunca he oído de él. ¿Quién te crió, Smithy? Bien, les daré una lección de música, muchachos. Aquí vamos otra vez. En 1976, el gran Cat Stevens estuvo en la cima del mundo. El escritor y compositor más grande de la estratosfera, sin señal de detenerse. Una noche estaba en una fiesta playera en Malibú. Se emborrachó y decidió ir a nadar en el océano solo alrededor de la medianoche. La marea lo agarró y lo llevó dentro en medio del océano. Estaba tan borracho que no podía nadar.
se dio cuenta que se ahogaría y gritó: Dios, si me salvas, trabajaré para ti el resto de mis días. Y de pronto, de la nada, una ola vino y lo empujó a la orilla. Después de eso, dejó su música y... ¡Señor Davis! Es una historia muy interesante, pero ¿podríamos escuchar la música de este cat? Sí, claro. Aquí está, chicos. La banda sonora de mi juventud. Espero les guste. Chicos, estamos perdidos. ¿De veras? Genial. Esperen, no. Si esa es la señalización, entonces el lago está a 2 millas colina arriba, ¿o? ¿Les parece? Me sentiría mejor si no pidiera direcciones a niños de 9 años. Bien dicho. Solo hay una manera de saberlo. ¿Mover la cadera? ¿Dijo mover la cadera? Así mismo. Soy escritor. Genial. ¿Escribe libros y esas cosas? Guiones más que todo, para programas de televisión y películas. ¿Es por eso que vivían en Hollywood? Sí. ¿Conoció a David Hasselhoff? No, nunca conocí a Joff. ¿Y a Pamela Anderson? Ah, no. Solía trabajar con Jim Brooks. ¿Quién? ¿Alguna vez viste Los Simpson? Sí, es decir, no, mis padres no me dejan verlo. ¿Pero te dejan ver a Pamela Anderson, la salvavidas, corriendo en cámara lenta por la playa? Bien. Ella salvó mi vida. Así que estamos perdidos, ¿no? No. Estamos justo aquí. Lo que quiere decir que el lago está en esa colina. ¡En esa colina, mi trasero! Oigan, tranquilos. Miren esto. Oye, hijo. ¿Quieres un poco de agua? ¿A qué le apuntas? Esas nubes se ven tristes. ¿Tristes? Como si estuvieran por hacer algo que no quieren hacer. ¿Te estás divirtiendo? Supongo. Qué bien. Chicos, presten mi atención. ¡Esta es la última colina! ¡Esta es la última colina! ¡Estoy seguro! Tenemos que hacerlo. Así es. ¿Acaso tu papá no te lo dijo? Soy el jefe. Deben hacer todo lo que diga. Bien. Esta es la última colina. Lo juro. Voy a empezar a jurar yo también. Oh, vamos andando. Había un adolescente llamado Ozzy que tenía un solo ojo. Venía la noche del baile y Ozzy no quería bailar porque creía que todos se reirían de él. Pero su mejor amigo Jackson iba a ir y quería que Ozzy fuera con él. Así que le dice que hay una chica con la que puede juntarse. Es muy agradable y tiene un rostro lindo. Y Ozzy dijo, si tiene buen rostro, no creo que quiera bailar con un sujeto que tiene solo un ojo.
Pero Jackson dijo, bien, es perfecta. Tiene piernas gordas y a ti podemos hacerte un ojo de madera. Y eso hicieron. Trabajaron bien todo el ojo, lo lijaron, lo pintaron, lo colocaron en la cavidad vacía de Ozzy y fueron al baile. Jackson le mostró a la chica del otro lado de la pista de baile y Ozzy fue a preguntarle si quería bailar. La chica se emocionó tanto que dijo, ¡ojo loco, ojo loco! Y Ozzy dijo, ¡piernas gordas, piernas gordas! Sí, les encanta ese chiste. Oigan, chicos, creo que mejor acampamos aquí esta noche. Mañana buscaremos el lago. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Plutón! ¡Vamos, entra! ¿Quién quiere chocolate caliente? ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Suena bien! De acuerdo. Oye, amigo, yo hago eso. Calientes en sus bolsas. Bien. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué sucede? Amor. Siéntate aquí. Creo que deberíamos orar. Buena idea. Querido Dios, estoy asustada por Papi Christian y Plutón, el perro maravilla. ¡Despierta! ¡Plutón! ¡Plutón! ¡Despierta! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Despierten! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡No! Tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Creo que fuimos golpeados por un rayo. ¡Santo Dios! No sé. ¿Tu papá está muerto? Miedo. En un bote en el Egeo, en compañía de hombres, camino para hallar el lugar donde quizás te encuentre. A través de las olas, la proa, a través de las nubes, la luna. En el viento, tu voz. Todo estará bien. Lo estará. ¡No te mueras, papá! ¿Qué hacemos? ¡Hagamos el boca a boca! ¡Mi papá está muerto! ¿Sabes cómo hacerlo? ¡Se prendían guardianes de la bahía! Muy bien, Clark. ¡Puedes hacerlo! ¡No funcionó! Por favor, envía ángeles que lo cuiden a él y a nosotros. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Creo que dejé abierta la ventana de Kinsey. Quédate aquí, acuéstate, cierra los ojos. Cierra los ojos, ya vuelvo. Un poema que escribí en caso de que me eches de menos. Te amo, Mitch. En un bote en el Egeo. En compañía de hombres. Camino para hallar el lugar donde quizás te encuentre.
A través de las olas la proa. A través de las nubes la luna. En el viento tu voz. Todo estará bien. Lo estará. Dios, ayúdanos. Plutón está muerto. Mitch está... herido. Tenemos miedo. Por favor, haz que los rayos se detengan. Dios, te prometo que nunca más haré nada malo en toda mi vida si Mitch despierta. Lo prometo. Amén. El horizonte no ofrece más que suavidad en la espalda. Fue y siempre será un hombre. Una mujer. Y el viento. Una mujer. Y el viento. ¡Mami! ¡Mamá! Papá, lo siento. Lo siento mucho. Pide con confianza. ¡Vida! ¡Dame vida! Por favor, despierta, papá. Despierta. Lo siento mucho. Por favor, despierta, lo siento. Papá, despierta. ¿No? ¿Qué sucedió? Fuimos golpeados por un rayo. ¿Qué? Vamos, Christian, ¿qué sucedió? Oh, Dios. Oh. Plutón está muerto. Oh. Gracias. Lo siento, hijo. Bien, chicos, necesito un favor. No siento mis brazos ni mis piernas. Necesito que las golpeen, las muevan y me ayuden en encontrar la sensibilidad de nuevo. Gracias. Sí. Bien. Gracias. Oye, Clark, ¿puedes tomar esa tela y limpiarme la sangre del oído? Sí, claro. La sangre no está en su oído, está saliendo de él. Oh. De acuerdo. Chicos, ¿qué es ese olor? ¡Ya basta! ¿De veras qué sucede? Clark se hizo encima cuando el rayo golpeó su trasero. ¡Claro que no! Creo que tus pantalones dicen lo contrario. Felicidades, Clark. Creo que ya tienes tu primer pase del chocolate. Chicos, funciona. Comienzo a sentir la punta de los dedos. Gracias. No podré bajar la montaña esta noche. Acomódense en sus lugares. Alístense para dormir. ¿Está bien? Háganlo. Uh-huh. Oigan, chicos. Necesito ponerme serio un segundo. Tengo...
Tengo que decirles qué hacer en caso de que muera esta noche. Papá, vamos. Christian, lo siento. Ese rayo me golpeó el corazón. No sé cuánto daño me hizo. Quiero que estén preparados en caso de que no despierte mañana. Si eso sucede, quiero que empaquen toda la comida y el agua. Quiero que regresen al auto. No se separen y esperen en el auto hasta que llegue un guardabosque. Pero estaríamos fuera todo el fin de semana. Nadie vendrá a buscarnos. Quizás sea cierto, pero otro aventurero o guardabosques podría acercarse. Chicos, quiero que prometan que no se separarán y esperarán dentro del auto. ¿Christian? No quiero dejarte aquí. Lo sé, hijo. Lo sé. Pero estoy aquí ahora. ¿Bien? Y mañana será un gran día, no importa qué suceda, así que descansen. Buenas noches. Yo no diría buenas. Bien. Buenas noches. Escucha, Christian. Saldremos de esta. ¿Cómo lo sabes? Porque tenemos cosas que hacer. ¿Cómo qué? Para comenzar, debemos construir la casa en el árbol que tanto quieres. Confía en mí, Christian. Tenemos mucho por hacer. Buenas noches. Buenas noches, papá. Hola, señor Oso. ¿Quieres un pedazo de mí? ¿Ah? Ven a buscarlo. Aquí estoy. Adelante. Estoy justo aquí. Oso. Oso. Supongo que te llevaste todo el impacto, amigo. Imagino que me salvaste. Nos salvaste a todos. Sí. Sí, Michelle tenía razón. Debí dejarte en casa. Creí que te divertirías. Y lo hiciste. De veras que sí. Aún recuerdo el primer día que apareciste en nuestra casa en California. El perrito misterioso que vio un chico en peligro y decidió protegerlo. ¿Y cómo me esperabas de noche? Para luchar y ver las estrellas juntos. Hay tantas estrellas en Colorado.
¿Recuerdas esa noche bajo el árbol Plutón? Tantas que no puedes imaginar. Gracias por aparecer de la nada y salvar a nuestra familia. Por salvarnos a todos nosotros. Fuiste un gran perro, Plutón. Un gran perro. Más. Shh. Deja de gritar, Clark. Chicos. Vaya, lo olvidé. ¿Crees que esté durmiendo o ya sabes? Creo que aún respira. ¡Bú! Eso no fue gracioso. Creo que alguien acaba de hacer otro pastelito. ¡Cállense! Bien, buenas noticias. Recuperé casi toda la sensación en mis piernas y brazos. Creo que podré bajar con ustedes. Recojan sus equipos y vamos en marcha. Cristian, ¿puedes ayudarme? Sí, papá. Bien. Gracias, chicos. Sí, comencemos a empacar. No podemos dejarlo aquí. Los animales se lo comerán. Lo sé, hijo, pero estoy tan débil que no sé cómo sacarlo de aquí. Podemos intentar venir mañana por él. Claro que no, los animales se lo habrán comido. Podemos cubrirlo con rocas como hacían los indios. Sí, buena idea, chicos. Busquen algunas rocas, ¿de acuerdo? Bien, pueden cargar alguna de mis cosas. ¿Tienen todo, chicos? Sí. Thank you.
¿Hola? Hola, Dave. Te habla Mitch Davis. Hola, Mitch. ¿Qué sucede? Nada en realidad. Nos golpeó un clima muy fuerte y... los chicos se asustaron un poco y decidí volver un día antes. Sí, la tormenta golpeó fuerte aquí también. Sí, así es, los rayos. Los rayos se acercaron demasiado, pero... Te llamaba porque estoy a hora y media de camino y quiero asegurarme que alguien esté ahí cuando deje a Smithy. Oh, sí, sí. Aquí estaremos. Bien. Hoy no tengo el número de Clark. Llama a sus padres y diles que llegaremos antes. Sí, no hay problema. Con cuidado. ¿Hola? ¿Hola? Hola, cariño. ¡Mami! ¿Mitch? ¿Dónde estás? Cariño, un rayo nos golpeó y Plutón está muerto. ¡Hugo, por favor! Mitch, no es gracioso. Quincy, ¿qué quieres? ¿Mitch? ¿Mitch, qué sucedió? Fuimos azotados por un rayo y Plutón está muerto. Lo siento mucho, cariño. Lo siento mucho. ¿Dónde están? ¿Están bien? No, sí. Estamos bien, estamos bien. ¿Dónde están? Estamos... en una estación de gasolina. A 2 horas de camino. Cariño, no sé qué pasó. Él solo... Lo siento mucho. Mitch, quiero que respires profundo. Sí, sí. Sí. Muy bien, ahora otra vez. ¿Estás bien para conducir? Sí. Sí, sí, estoy bien. Bien. Regresa a casa, ¿sí? Solo... vuelve a casa. Sí. Lo haré. Te amo. Y yo a ti. ¿Mami? ¿Qué? ¡Mami, llora! Sí.
Oye, Clark. ¿Sí? Lo siento. ¿Papá? ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Tuviste un momento, Cat Stevens? Creí que habías muerto. Sí, también yo. Te pedí disculpas cuando creí que... ya sabes. ¿Te escuché? Supongo que fue un poco más que un clima fuerte, ¿eh? Sí, así es. Déjame ayudarte con eso. Pensé que estaría bien decir unas palabras. Primero, Rachel tiene un poema que escribió sobre Plutón. Plutón, el perro maravilla, por Rachel Davis. Protección. L. Leal. U. Único. T. Tierno. O. Original. N. Noble. Plutón. Ven aquí. Gracias, Rachel. Eso fue hermoso. Ahora, ¿quién sí tiene un regalo para Plutón?
¿Quieres sujetar la flor? Bien. Di adiós. Adiós, Plutón. Adiós, Plutón. No sé. Ya. Está bien, mami. No sé, cariño. No sé. Solíamos llamarlo Plutón, el perro maravilla, porque nunca sabíamos por dónde vendría. Pero todos sabemos a dónde va ahora. Hasta que nos volvamos a encontrar, estoy seguro que seguirá queriéndonos y protegiéndonos igual. ¿Alguien más quiere decir algo? Plutón, el perro maravilla. Oh, Plutón. La primera vez que lo vi fue en el patio de la escuela. Temía que lo llevaran a la perrera, así que lo até a unos arbustos del otro lado de la calle. Al terminar la escuela, fui a desatarlo y no estaba. Creí que no volvería a verlo. 10 minutos después, cuando bajé del autobús, ahí estaba, esperándome. Creo que algún día sí será para nosotros. Nos preguntaremos a dónde fue Plutón hasta que nos bajemos del autobús. Y él estará ahí esperando para llevarnos a casa. Te amo, Plutón.
Un perro callejero consiguió lugar en nuestro patio, casa y vida. Christian parece estar sacando buen provecho de la situación. Christian lo llamó Poodle. Luego, Corredor. Y finalmente le hemos puesto Plutón. Parece un buen perro. De buena naturaleza. Hemos estado jugando con la idea de tener un perro por unos 6 meses. Finalmente, un perro llegó y nos tuvo.